El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador convocó a los empresarios a construir el Tren Maya, mediante una asociación pública-privada, donde el mayor capital provendrá del sector empresarial. Aprovecho para convocar a empresarios a que participen en esta obra, si se hacen cargo de un tramo previa licitación te puede interesar, guía rápida del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019. La construcción de las vías por kilómetro costará entre 50 y 60 millones de pesos, más los trenes y el material. El circuito ferroviario medirá 1.500 kilómetros a lo largo de 7 tramos. Escárcega, Campeche, Mérida, Chichen Itza, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Carrillo Puerto, Bacalar y Calakmul. En el primer año invertirán 6.000 millones de pesos del presupuesto de egresos federales, aunque la inversión global podría datar entre 120 y 150 mil millones de pesos, según cálculos pasados, por lo que López Obrador señaló que deberá recurrir a un financiamiento público-privado, el cual en su mayoría será aportado por los consorcios participantes. Sin embargo, entregarán subvenciones a los contratistas por cada kilómetro construido, es decir, estímulos monetarios, bajo la condición de que cobren una tarifa menor a los habitantes de las comunidades. ¿Te puede interesar? Fox dice que sueldo de AMLO es un abuso, así sí nos va a alcanzar el presupuesto público, porque no todo va a ser inversión del gobierno, la mayor parte va a ser inversión del sector privado, se le entrega la concesión y se les da un estímulo por kilómetro construido de línea férrea. Su apoyo, adelantó, en 2 meses comenzarán con el proceso de licitación pública en los primeros 4 tramos cuando el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y encargado del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, haya terminado el proyecto técnico de la magna obra. Las concesiones se dividirán en 3 grupos, tren de carga, uno turístico y otro más para el traslado de las comunidades locales, además, será terminado en 4 años. Punto. El gobierno federal obtendrá todos los derechos de vía, pero cederá el uso de estos a las empresas y permitirá que empresas como ICEA Fluor conserven los derechos de vía anteriormente obtenidos.